hoy. Empezando por la Consejería de Sanidad, un expediente. Es un paquete de subvenciones de cerca de 1,5 millones de euros a fundaciones, instituciones científicas y universidades para desarrollar trabajos en el ámbito de la biomedicina, la investigación oncológica o la medicina regenerativa. De este 1,5 millones de euros, 577.000 los va a recibir o va a recibir la subvención el IPSAL, que es el, como saben, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. 518.000 lo va a recibir el Centro de Investigación del Cáncer. No, 562.000, no tienen la nota. 454.000 el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de nuestra comunidad. Y en la Universidad de Valladolid, por un lado, va a recibir algo más de 76.000 euros el Instituto de Biología y Genética Molecular y 347.000 euros el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una inversión que supera los 782.000 euros para la realización de trabajos de tratamiento selvícola que mejoren la conservación de los hábitats forestales y prevengan los incendios. Los trabajos se van a realizar en las comarcas de Piedralaves, El Tiemblo y Navarredonda de Gredos, en la provincia de Ávila, y en la comarca de Prado Luengo, en la provincia de Burgos. El segundo expediente de fomento y medio ambiente son unas declaraciones. Hemos declarado las áreas de regeneración urbana, lo que se denomina ARU, en el centro histórico de Candelario y en parte del municipio de Mogarraz, en Salamanca, y también en parte del casco urbano de Montamarta, en Zamora. Las intervenciones en estos barrios permitirán rehabilitar 111 viviendas y también, al ser ARUS y no ARIS, también, además de viviendas, se rehabilitarán equipamientos y entornos urbanos. Estas tres actuaciones contarán con una inversión global de más de 2.300.000 euros. Saben que la financiación va por cuatro vías. Por un lado, el Ministerio de Fomento, la Junta, los ayuntamientos y los particulares. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente. Es una subvención, el importe de 200.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de nuestra comunidad. El objetivo de esta inversión, de esta subvención, es fomentar un modelo cooperativo que sea más competitivo. En la Consejería de Economía y Empleo, dos expedientes. El primero es una subvención, el importe 66.000 euros, para impulsar 5 lanzaderas de empleo de la Fundación Santa María la Real, que podrán facilitar el empleo a un máximo de 100 trabajadores desempleados en las provincias de Zamora, Soria, Ávila, León y Salamanca. Y el segundo es una subvención de 1 millón de euros para cofinanciar los costes derivados de la implantación del tercer turno de producción de la factoría palentina del Grupo Renault en Villamuriel de Cerrato, Palencia. Pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, 5 expedientes. El primero es una subvención de 200.000 euros, al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para financiar la celebración de la próxima edición del Festival de Teatro, que saben se celebra en el mes de agosto. Se celebra exactamente del 25 al 29 de agosto de este año en la ciudad salmantina de Ciudad Rodrigo. El segundo expediente es una subvención también de 200.000 euros a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico para financiar la restauración de la Iglesia de San Martín en Salamanca y para la realización de diversas actuaciones divulgativas y de difusión cultural en el marco del desarrollo y ejecución del Plan Románico Atlántico para este año en las provincias de Zamora y Salamanca. El tercer expediente de Cultura y Turismo son, en este caso, dos subvenciones, el importe 110.000 euros,
destinadas a financiar las excavaciones e investigaciones arqueopaleontológicas en la Sierra de Atapuerca correspondiente a la campaña de este año. Para la Fundación de Atapuerca 60.000 y para la Universidad de Burgos 50.000. El cuarto, de Cultura y Turismo, de nuevo es una subvención, el importe algo más de 36.000 euros a la Federación Polideportiva de Discapacitados de nuestra comunidad para llevar a cabo dos programas de promoción deportiva destinados a personas con algún tipo de discapacidad. Son los programas Tiempo Paralímpicos y el programa Inclusión Federativa. Y el quinto y último expediente, también de Cultura y Turismo, de la Consejería de Cultura y Turismo, se trata de una declaración. Hemos declarado bien de interés cultural con categoría de monumento a la iglesia de San Martín de Aguilera en la localidad soriana de Bayubas de Abajo y hemos delimitado un entorno de protección para dicho monumento. Y a partir de este momento, si les parece bien, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Pues queríamos saber, con Ser Unión, al final, ¿qué va a pasar? Ayer el presidente de la Junta decía que había que esperar a los expedientes que se han abierto después de los casos de Palencia y de Segovia. No sé si ha habido algún avance o cómo está en este momento el estudio. Son dos asuntos diferentes, lo de Segovia y lo de Palencia. En Segovia, que es donde conocen ustedes que el puré tenía cierto sabor agrio, y donde aparece la tuerca, al ser un asunto, una reincidencia por el tema de la tuerca y por no haber detectado la tuerca antes de salir, al no haberla detectado en los controles, pues lo que hicimos fue, lo conocen ustedes, una resolución del contrato inmediato para 19 centros. Es decir, fue inmediato, esto se producía, si no recuerdo mal, un viernes, y el lunes ya había otra empresa sirviendo la comida en 19 colegios. Y además, lógicamente, se ha abierto un expediente, un doble expediente, por un lado el sanitario y por otro lado el expediente de educación. Es decir, ahí yo creo que hemos sido muy contundentes. Hemos resuelto el contrato en 24 horas. En Palencia es distinto, no tiene nada que ver, ahí han funcionado los controles y la seguridad. Es decir, estas empresas, como todas las empresas que se dedican a la alimentación, tienen unos controles de seguridad. No solo las que dan comidas, sino las que producen también. Es decir, ustedes van a cualquier fábrica de productos agroalimentarios y hay unos controles de seguridad, ¿no? Y para eso están, para que funcionen. Ahí han funcionado, en Palencia han funcionado los controles de seguridad que para eso están, para que funcionen, ¿no? Eran unas alubias verdes, si no recuerdo mal, y estaban estropeadas y no se llegaron a servir, porque funcionó el control, para eso se pone el control. Y se ha abierto también, lógicamente, una información reservada para conocer qué pasó para que esas alubias estuviesen en mal estado, aunque no se sirvieron, aunque sí que funcionaron los controles, pero lógicamente hay que abrir una información reservada. Mire, yo creo que, en primer lugar, la multa que pusimos a Ser Unión hace unos meses seguramente sea la multa más alta que se ha puesto en España, y digo en España, a una empresa que se dedica a dar comidas de forma masiva. Porque, como saben, Ser Unión tiene contratos en esta comunidad, en La Rioja, en Andalucía, recientemente lo han conocido, lo han visto ustedes, estoy seguro que ha ganado el concurso de distintos hospitales públicos de Andalucía. O sea, que Ser Unión no solo trabaja en Castilla y León. Y la multa que le pusimos seguramente sea la multa más alta que se ha puesto en España, en este país, a una empresa de estas características. Primera cuestión. Segunda cuestión. Como consecuencia de la reincidencia, hemos resuelto el contrato en 24 horas, de viernes a lunes. Y luego, por último,
desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque se está abriendo ese debate como consecuencia de esto, este es el mejor modelo sin ninguna duda. Es decir, algunos pretenden volver al modelo del siglo XIX o del siglo XX, que es la cocina. Ahí, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, es el más peligroso. Una cocinita con que se dedica en cada colegio, el más peligroso, está demostrado. Este es el más seguro que hay, el más seguro que hay. Pero yo creo que hemos actuado con contundencia, tanto entonces como ahora. Sí, disculpe, porque es el mismo tema. ¿No tendrá algo que ver con que Serunión al final compra productos agroalimentarios en otras comunidades, cuando aquí, precisamente en Castilla y León, presumimos de tener grandes productos agroalimentarios? Yo creo que compra en productos alimentarios, no se lo puedo confirmar. Compra en todas las comunidades autónomas, se lo digo sinceramente. Si no recuerdo mal, están a punto de abrir, así lo anunciaron, una cocina en Valladolid, donde va a dar empleo a un número importante de trabajadores. No creo que sea eso, ¿no? Primero, vamos a acabar las dos investigaciones, ¿no? Ayer todos los padres han recibido, y supongo que lo conocen, una carta de Serunión donde dice exactamente lo siguiente. Nos gustaría remarcar con contundencia que disponemos de un certificado emitido por una empresa externa especializada que demuestra que, dadas las características de la tuerca, esta no procede de ningún equipo industrial y, por tanto, tampoco de nuestra cocina central. Hay que investigar por qué aparece esa tuerca. Es decir, normalmente hay unos controles que las detectan, pero es que se detectan hasta las pequeñas virutas. Si ustedes van a una empresa de fabricación, que hay muy buenas, y muchas en Castilla y León, de fabricación de galletas o magdalenas, hay una especie de escáner que detectan hasta las pequeñas virutas. Lógicamente, porque se pueden producir. Para eso están los controles de seguridad. Y Serunión, y esta es una carta de ayer, ha mandado esta carta a todos los padres. Nosotros estamos investigando de dónde procede, es lo que tenemos que investigar, si procede de la cocina o de dónde procede, o iba ya en el lote, de dónde procede esa tuerca. Es lo que hay que investigar. Nosotros, esa unión tiene un certificado de una empresa ajena que ya dice, una empresa externa especializada, que ya dice que la tuerca no procede de ningún equipo industrial de esa unión. Que es lo primero que se pensó. Es decir, bueno, cualquiera de los aparatos, de las máquinas, puede perder una tuerca. Lo raro es que no se detectase. Bueno, pues ellos ya aseguran que no. Pero bueno, vamos a esperar a que culmine la investigación. Pero lo que es importante es la contundencia con la que ha actuado el gobierno de Castilla y León con una empresa, insisto, que da comidas en toda España, en todas las comunidades autónomas de España. Estamos hablando, señor portavoz, de una restricción temporal del contrato, ¿no? Es que es lo que se puede hacer, una resolución temporal, es lo que se puede hacer. Hay un contrato y lo que tienes que hacer es una resolución temporal. No da tiempo, en horas 24 no da tiempo a más. Es que se hizo de viernes a lunes, el lunes ya estaba sirviendo y había un contrato. Eso, bueno. ¿Es porque no da tiempo, por lo que no se rescinde definitivamente? No, es que es como se tiene que hacer. Si usted tiene un contrato y usted no cumple, el primer paso que da al el que entiende que usted no está cumpliendo es una resolución temporal que seguramente termine en los juzgados. Nosotros, ¿cómo? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque son reincidentes, porque había reincidencia. Por eso lo hicimos la primera vez, al ser un asunto reincidente y al ser un tema muy sensible. Caray, estamos hablando de las comidas de los críos, pues lógicamente hemos actuado con toda contundencia. Más no se puede. ¿Y no se plantean la rescisión de ese contrato también para los colegios de Palencia, entonces? Es que en Palencia no, es que son dos casos diferentes. En Palencia funciona el control, para eso están los controles. Lo que para aquí hay que investigar también. Pero si funcionan los controles, ¿usted cerraría una empresa que produce galletas porque los controles detectan una galleta virutas y la separan? No cerraría la empresa. Han funcionado los controles.
Son los controles, para eso están los controles de calidad y de seguridad en todas las empresas. Ahí han funcionado los controles. Se detecta que las alubias verdes están mal y no salen. No es que huelen, no llegan ni siquiera a verla los críos. Se detectan. Entonces, ahí ha funcionado. Pero a pesar de todo hay que investigar por qué esas alubias están mal. ¿Qué ha pasado en el proceso? Sí, en ese sentido, más allá, por ejemplo, del caso de la tuerca, que bueno, puede ser una casualidad, sí que se llegaron a servir en Segovia unos purés que estaban agrios. Sí. No, ¿eso cómo lo valoran? Porque realmente pues, sí que pues si usted dice que es de la comida de los niños que sí, están comiendo. No, pero que se lo he dicho. Primero, como consecuencia del puré agrio y la tuerca, es que ocurre en el mismo, en un puré agrio aparece la tuerca. Es que no es purés agrios por un lado y la tuerca por otro. Es en un plato de puré agrio aparece la tuerca. Como consecuencia de eso, hemos resuelto temporalmente el contrato. Y además, hemos iniciado un expediente, un doble expediente, sanitario y educativo. Más no se puede hacer. No es que no hayamos hecho nada. Ya, pues, nos parece serio, nos parece grave. Tan grave como que rescindimos el contrato, pero de hoy para mañana. Ya sé que es purés agrios y tuerca, pero también hay que saber, para eso se inicia una investigación. Primero, ¿por qué el puré está agrio? Puede ser que haya fallado la cadena del frío, que es lo que suele ocurrir en estos casos, pero también habrá que saber por qué aparece una tuerca, por qué no se ha detectado en los controles de seguridad una tuerca. Serunión, yo les leo una carta que no me han mandado a mí, han mandado a todos los padres informando. Pero bueno, vamos a acabar la investigación. La otra vez pasó igual. Bueno, pero esto se llegó a decir, nada, van a poner una multa menor. Se llegó a publicar 12.000 euros. Yo no sé por qué publicaron eso. Y luego la multa fue más de 100.000 euros. Yo sé que siempre quieren saber lo que va a pasar pasado mañana, pero para saberlo hay que esperar a pasado mañana. Se llegó a publicar y se llegó a denunciar que íbamos a poner una multa menor. Fue más de 100.000 euros, la mayor que se ha puesto en España a una empresa de estas características. Pero esperemos. ¿Han actuado ustedes con contundencia? Sí. Inmediatamente sí. Con agilidad sí. Pero ahora hay que esperar a que se culmine el proceso de investigación. Y esa investigación, pregunto, ¿también va a ser ágil cuando esperan tener esos resultados? Pues mire, es que es una doble investigación. Nosotros pretendemos que sea ágil, pero en las investigaciones hay que dar audiencia a las partes. O sea, que es que la parte a la que estás investigando tiene audiencia y tiene capacidad de recurrirte, de intentar. Es que es así. Estamos en una situación parecida, que no idéntica, porque hemos suspendido el contrato, a lo que pasaba en, creo que era en diciembre. Y las preguntas son idénticas. ¿Va a ser ágil? Mire, se llegó a publicar, y les invito a que tiren de hemeroteca, que íbamos a ponerles la multa menor, 12.000 euros. Falso, pero tuvimos que esperar a acabar la investigación. Fue la más alta, más de 100.000. Pero, claro, es que si yo entiendo que ustedes quieren saber qué va a pasar el domingo por la noche, y yo también, pero vamos a esperar el domingo por la noche. Claro, es que hay que esperar, es que hay cosas que 24... Yo puedo entender que digan, pero lo más ágil posible, más ágil que detectarlo el viernes y que el lunes ya no están sirviendo comidas, dígame si eso es poco ágil o muy ágil. Cada uno que valore. Yo creo que es ágil. En esa carta de la que hablaba, que se había remitido a los colegios, Serunión lamentaba no haber tenido tiempo y oportunidad para haber esclarecido los hechos con la Junta. ¿Qué opina la Junta? Pero es que la Junta tiene que actuar, porque por encima de todo están los niños. Por encima de todo está la salud de los niños. Por encima de todo está el cuidado de los niños. Y eran reincidentes. O sea, aquí no estamos defendiendo a nadie, pero sí a los niños. Por encima de todo, los niños. Y como eran reincidentes, tuvimos que actuar. Y creo que hemos hecho lo correcto. Perdone que insista, pero es por contarlo de la mejor manera posible. Sí. Es una rescisión, entonces, temporal, la que existe con... Es que es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer. Hay un contrato firmado. Han ganado un concurso. Hay unas leyes que un Estado de Derecho hay que cumplir. Entonces, lo que haces es una rescisión temporal del contrato hasta que se culmine el doble expediente que se ha iniciado, sanitario y educativo. Y ahí, cuando se culmine,
de nuevo, como pasó entonces, que acabó en una multa mayor de la que todo el mundo esperaba, muchísimo mayor, pues cuando se acabe, se tomará la decisión, y la decisión puede ser restricción ya definitiva, más sanción, más, pero vamos a esperar a que se acabe. ¿Pero cabría también la posibilidad de que se le volviera a restituir, o sea, que volviera a prestar ese servicio? Mire, vamos a esperar. Es que ya no solamente quieren saber lo que va a pasar pasado mañana, sino además que les ponga un sello. Mire, vamos a esperar. Posibilidades de una investigación, cuando se están abiertas todas, pero vamos a esperar. Sí, yo quería preguntarle por un tema recurrente, que es de nuevo movilizaciones en el sector minero. Estaba prevista la visita de la vicepresidenta del Gobierno, que al final se ha suspendido por motivos de salud. No sé si les consta a ustedes si traía algún anuncio debajo del brazo, habida cuenta de que uno de sus actos electorales era en León, sobre esa orden ministerial que se está esperando, si hay algún tipo de modificación o si se ha cambiado algo más. Bueno, el sector, en este asunto sí que me voy a extender, porque es un asunto que nos ocupa y nos preocupa mucho. Lo primero es no olvidar, y lo digo claramente, no olvidar quién es el responsable de la situación de la minería en España y en Castilla y León en particular. Pues ese, el responsable es un señor que el otro día se paseó por allí, el expresidente Rodríguez Zapatero, que fue el que dio, el que condenó a muerte a la minería. Él y otro socialista, el señor Almunia, que estaba como comisario en la Unión Europea. Es que aquí lo queremos olvidar. Hombre, que el señor Zapatero venga a decir el otro día, en un acto electoral, que él dejó todo resuelto, sí, resuelto, la dio la puntilla. Es que se nos olvida, la dio la puntilla. En su semestre que presidió, y con Almunia de colaborador máximo. El comisario de la competencia, hasta donde yo sé, del PSOE. Esto es bueno recordarlo siempre. Aunque ya sé que es tanta la información que tenemos a olvidar. Siempre, primera cuestión. Segunda cuestión, si alguien está defendiendo a este sector con todas sus armas, es la Junta de Castilla y León. Y lo dice hasta un presidente socialista. Ayer lo decía el presidente del Principado de Asturias. Nos ponía como ejemplo de defensa del sector. Hasta donde yo sé, el presidente del Principado de Asturias es socialista. Dicho esto, no estamos conformes con la actuación del Gobierno. Más que del Gobierno, voy a precisar más, no estamos nada conformes con la actuación del ministro Soria. Nada conforme, ni del ministro Soria ni de su equipo. Para, en este asunto y en todos, pero en este yo creo que ha quedado claro, por encima de las siglas del partido que sustenta un gobierno, por encima están los ciudadanos. Y eso lo ha dejado claro el gobierno de Castilla y León en este asunto. Por encima de nuestras siglas, que son las mismas siglas que sustenta el gobierno de la nación, están los ciudadanos, en este caso los mineros y las empresas mineras. Yo creo que ha quedado más que claro. Y eso hace que estemos más cerca en este momento de los mineros y de las empresas mineras que de los planteamientos, del ministro Soria. Estamos mucho más cerca de los mineros y de las empresas mineras que de los planteamientos del ministro Soria. Y dicho esto, tres cuestiones. La primera, entendemos que el futuro del carbón pasa necesariamente por un acuerdo entre el Ministerio de Industria del Gobierno de la Nación, entre las empresas mineras, entre las empresas eléctricas y entre los trabajadores. Y ese acuerdo tiene que ser en torno a la famosa orden. Orden que concede ayudas públicas para la inversión en las térmicas a cambio de que estas, las térmicas, quemen carbón autóctono. Tiene que haber un acuerdo en torno a esa orden. Y es difícil, pero tiene que haberle. Se tiene que alcanzar un acuerdo. Reconocemos desde la Junta que se ha producido un cambio positivo de más de 180 grados en lo relativo a esa orden.
se ha producido un cambio positivo, digo, de más de 180 grados en lo relativo a esa orden. Las primeras propuestas del gobierno no es que nos gustasen poco, los primeros borradores de orden, no nos gustaban nada, nada, y han cambiado. Y aquí sí que me van a permitir que mire, se ha incrementado, para evitar lo del otro día, el volumen de compra. Ha pasado el primer borrador de 3,8 millones de toneladas en el último borrador a 5,6 millones de toneladas. Y además se ha elevado también las ayudas a las térmicas. En el primer borrador eran 72.000 euros por megavatio y en el último son 90.000 euros por megavatio. Es decir, la orden ha evolucionado muy positivamente para el sector. ¿Pero qué ocurre? Que la orden tiene que pasar ahora por el Consejo Nacional de la Competencia y luego por la Comisión Europea. Y entendemos nosotros a los mineros y a las empresas. Dicen ya, y hasta que eso pase, ¿qué hacemos? Hasta que eso ocurra, ¿cuándo nos empiezan a comprar el carbón? Si es que lo entendemos, porque la situación de esas empresas es súper delicada. Están, muchas no están pudiendo pagar las nóminas, están en una crisis profunda. Entonces yo entiendo, y el gobierno de la Junta de Castilla y León entiende lo que plantean los sindicatos mineros y las empresas mineras. Bueno, sí, la orden ha mejorado, y mucho. Se ha acercado a nuestra posición. Pero como ahora tiene que pasar por estos filtros, por la Comisión Nacional de la Competencia y por la Comisión Europea, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Quién nos compra? Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo al Gobierno. Exigimos al Gobierno de la Nación que dé una respuesta ya y clara para cubrir este periodo de tiempo. Mientras la orden pasa por los filtros que tiene que pasar, lógicamente. Más cuestiones. Sí, pero habla usted de acuerdo, ya se llegó a un acuerdo con el plan de carbón, que es de lo que más se quejan, y no se está cumpliendo. Entonces, parece que es complicado que aunque se lleguen acuerdos, el gobierno esté cumpliendo. Ya, pero es que nosotros no estamos ni siquiera en la mesa del carbón, usted lo sabe. O sea, por eso les decía, no olvide que un presidente socialista, asturiano, que también le afecta, nos está poniendo de ejemplo a la Junta de Castilla y León de cómo estamos actuando. Uno, en un Estado democrático de derecho, tiene unos límites. Podemos actuar hasta donde podemos actuar. No estamos en esa mesa. Ya nos gustaría estar. Hemos pedido estar. Tampoco está en la Asturias, ¿eh? O sea, no estamos en las comunidades autónomas. Pero vamos, parece que no somos dudosos de estar actuando con contundencia, con toda la contundencia que se debe tener cuando están afectadas muchas familias de Castilla y León por este asunto. Cuando un presidente socialista nos pone de ejemplo. Sí, y teniendo en cuenta que estamos a 48 horas de una cita electoral, que sí. Habitualmente se suceden muchas decisiones por parte de los gobiernos, ¿no esperan que de aquí al próximo domingo haya una nueva respuesta por parte del Ministerio de Industria sobre este asunto? Bueno, ojalá. ¿No les consta que vaya a ser así? Mire, no lo sé en este momento. Ojalá, es lo que estamos persiguiendo. Estamos exigiendo al Ministro de Industria que dé una respuesta a esas preguntas sensatas que le están haciendo los mineros. Perfecto, se ha avanzado mucho la orden, se ha mejorado mucho la orden, se han acercado posturas en cuanto a toneladas, en cuanto al dinero que van a recibir las térmicas. Perfecto. Pero ahora este tiempo, ¿quién? ¿Quién nos compra el carbón? Porque claro, no podemos aguantar más. Y parece sensato. Sí, también ellos entienden que tiene que pasar por los filtros que tiene que pasar. Es decir, la Comisión Nacional de la Competencia es que tiene que pasar. Pero bueno, lo que dicen es, bien, mientras pasa por la Comisión de la Competencia y mientras pasa y recibe el informe de la Unión Europea, ¿quién nos compra? Porque las empresas están al límite. Sí, hablando de la cita electoral, ¿nos podía dar algún detalle del dispositivo que corre a cuenta de la Junta de Castilla y León? Sí que les podía dar todos, pero me les he dejado en el despacho. Vamos a ver. De memoria. El domingo, en esta sala,
se va a celebrar en esta sala. Sabéis que poníamos una sala más amplia fuera, en el edificio, en el otro edificio de la consejería, se va a celebrar en esta sala. El domingo daremos una primera rueda de prensa, en torno a las 9:30, para conocer cómo se ha iniciado la jornada electoral, que estamos todos seguros que se va a iniciar con absoluta normalidad, pero si hay alguna incidencia en alguna mesa, lógicamente les informaré. Luego, más adelante, en torno a las 2, les daremos también, daremos otra información sobre la participación en ese momento, comparándola con la participación en ese momento con las elecciones de 2011. ¿No? A las 6:30, volveremos a darles información de la participación y siempre comparándola con la participación que había a esa misma hora en 2011. ¿No? A partir de las 8 se cierran los colegios electorales, como saben. Entonces, nosotros lo primero que se recuenta son las elecciones municipales. Ahí sabe que la información la da el Gobierno de la Nación, la da la delegación del Gobierno, y posteriormente se hace el recuento de los votos autonómicos. ¿No? Hoy día, afortunadamente, esto es muy ágil, no es como antaño, que teníamos que estar hasta las 2 de la mañana para saber, esto es súper ágil. ¿No? Yo calculo que en torno a las 10:30 les podré dar los resultados, porque se aplica una fórmula a partir del 25-30% y a partir del momento se conocen, no los definitivos, pero sí los resultados. Además, como novedad, en ese momento va a haber una aplicación móvil que yo creo que el director general ya les ha mandado información a todos los medios. Es la novedad de este año es que va a haber una aplicación. Bueno, la novedad es que va a ser en esta sala, con esa pantalla, tal. Pero además va a haber una aplicación móvil que, en cuanto abramos nosotros, van ustedes a ir recibiendo los datos si quieren, ustedes y cualquier ciudadano, desde el móvil, ¿no? Les han mandado una carta el director general y seguro que, si no la tienen, está en su empresa. Que yo recuerde, y lo digo de memoria, esas son lo que vamos a hacer en la larga jornada, porque claro, empieza a las 9 de la mañana del domingo. Espero verles aquí, a los que trabajen ese día, pero la mayoría de las caras serán conocidas. ¿Sería posible que no nos facilitaran las cartas de ser unión a los padres? Ah, de ser unión, pensé que la del director general. No. Me pegan ustedes unos giros, sí, la del director. Yo pensé que me decía la de la aplicación telefónica. Sí, sí, yo les di una copia. Sí, sí. Ahora. Bueno, sí, sí, pero no, desde esta mesa, lo voy diciendo por ahí, en los mítines que doy en algún pueblo lo digo, pero hombre, desde esta mesa, pero es bueno, desde una mesa institucional, pedir a la gente que participe, ¿no? En democracia todos los días son importantes, en democracia todos los días se toman decisiones, en democracia todos los días hay que trabajar por los ciudadanos, pero hay un día muy importante en democracia, que es el día que los ciudadanos deciden libremente quién quiere que les gobierne, quién merece su confianza y quién no. Entonces, yo creo que animar a la participación siempre es bueno.